así el bo. ¿Qué? Si quieren decir algo ahí, un videito antes de que se vaya. Y aquí, sí, acá atrás. Grabando. Acá atrás. Eso se pica, ¿eh? Dale, 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 ya. Abajo. Básicamente, pues ya terminamos el estudio. El hombre hizo unos pistas al que yo, Ramón, acércate un poquito más, cambié los ángulos siempre. Acuérdate cuando tienes cambiando los ángulos, te quedan en el mismo ángulo. Tres hicimos. Hicimos tres. ¿Tú hiciste la tercera? Sí, la tercera. ¿La has escuchado? La de la trompeta, que sonaron las trompetas. ¿Y cuál fue la primera? La de Salvador. ¿Y cuál fue la segunda? El guerrero siervo de Dios. La de Jonas, que no he escuchado. Sí, la flauta. Pues yo la escribí a la de Felipe y le escuché la de la trompeta. La tercera te la metió también. Pues ya hicimos tres pistas hoy, escribimos un coro de la primera pista y escribimos casi dos chanteos, casi un chanteo bien largo del primer tema. O sea que en este ratito que estuvimos aquí, adelantamos un montón de cosas. Adelantamos un montón de cosas, los trabajos del señor. Esto viene para el disco que va a ser ahora, no, ni el próximo, para el otro. Pero si Dios nos dice sacar alguna de esas canciones ahora, las sacamos ahora. Sí, para que vayan teniendo conocimiento, porque lo que está pasando es que... Esto se acaba ya mismo. Mucho conocimiento. Esto se acaba ya mismo, esa es la verdad de esta vida. Esto se acaba ya mismo, así que aguante la presión siempre y conviértase a Cristo. Amén. Dios les bendiga mucho. Así que ya saben, esto es solamente por mis OnlyFans. Esto es solamente para las personas que... Como pagan Netflix, pagan Spotify para escuchar a un montón de porquerías y todas esas cosas. Pues el que quiera sabiduría, el que quiera saber de música, escuchar las cosas que uno ha sacado, todas las cosas más privadas mías y de cómo yo vivo, pues se va a suscribir aquí. Así que, Dios le bendiga. Si usted está aquí, usted es muy inteligente porque usted ha optado por la sabiduría. Y la sabiduría dice la Biblia, además que el oro y la plata. Oh, bueno. O sea que el que está en este OnlyFan está recibiendo más que oro y plata. Dios le bendiga, siervo, le bendiga.